voy a coger la llamada a puto varo. Hola, puto varo. Puto varo. Hola. Me se oye en los mundos del directo. Madre mía, se me está cambiando la resolución de todo. Está petando esto de cojones. Puto Borderlands. A ver, un segundo. Que entre dentro y pueda cambiar esto, porque si no, esto no tiene sentido. A ver. Que se me ha cambiado la resolución por la puta cara. Necesito ponerme bien el pelo. Ay. No estoy viendo tampoco el chat ni estoy viendo nada. Vale, me oyes, ¿no? Ah, vale. ¿Qué carta me has tirado? ¿Cuándo has tirado tú una carta? Pues si no ha sonado, no he hecho nada, tío. Bueno, cosa mejor del Bluetooth. Ahora veremos esto. Es que no sé por qué se me ha vuelto a cambiar esta mierda. Ay. Resolución. Claro, se me pone la que le sale de las pelotas. No sé por qué. Y esto se me ha ido para allá. Pero. No. En fin, al final de los auriculares estos va a ser una mierda, macho. Porque si va a dar problemita siempre. ¡Hola! Vale, voy a tirar yo una carta a ver comprobar si va o no va. Y. No, 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 no. Vale, voy a tirar cualquier mierda. Y si no, pues me pongo estos. Puf. Yo qué sé lo que queráis, que mata. Para acaso lo mismo, es ridículo. Hombre, no, pero no, no. Joder, macho. Has pillado, no, no, esto no, está muy mal hecho eso. A ver. No, no suena. Pues nada, me pongo los cascos normales y ya está. Por lo que sea. Hola. Hola. Vale, y si ahora tiro una carta, va. FS, FS. Vale, ahora sí. Nada, son los putos altavoces esos, tío. Por lo que sea, no. El test to speech no. Tengo que mirar a ver cómo coño se configura bien y ya está. Brrr, es que sexy. Venga, Varo, te invito. Me conecto Sí, dentro de media hora. Ah, ¿estás dentro de la partida? No, de la partida no. Ah, vale, Dentro bueno. del menú, Vale, me tienes pues que invitar. voy a darle a continuar y ya Conéctate, está. conéctate. Ponete en pollas, hombre. Conéctate a Steam. Estoy conectado, Varo. Pasa que estoy oculto para que no me veas. Porque eres un guarro. Vale. Plan, plan, plan. Vale. ¿Qué insulto ahí te habías puesto? No, ahorita ninguno. Ah, pues vaya mierda, ¿no? Macho, puto Steam. ¿Quieres conectarte, hijo mío? Vale, el Steam por lo que sea no. Ya está, ya está, ya está, ya está. Hola, me. Dios, qué ridículo es esto. Sí. Bueno, pero tú eres feliz, ¿no, Varo? Yo siempre. A ver, voy a cancelar ya esto del Pro Player. Que esto ya está cumplido. Aunque aún no he hecho nada, pero ya está cumplido. Yo estoy vestido así. Pues nada, vamos a Ah, jugar. pues mira las cartas que te he lanzado. Sí, podría mirarlo, pero no, no me parece bien. A ver. ¿Has tirado otra de estas por mis fans? Sí. Cago en la. Venga, vamos al lío. Y luego te he tirado esta carta también, que decía. Dante putito, Decía me algo debes así. muchas fotos. Sí, lo cierto es que sí. Venga, luego empiezo. Luego una, venga. Es que quería hacerme una pizarrita o algo de estas para poner los nicks. Es que yo creía, es que yo no sé qué. Este flequillo me está molestando un poco, ¿eh? Ah, sí, me lo retiro un poco. Vale, ¿cómo se juega esto? Triángulo pasa hueco. Vale, y Si aparte. corres y si te agachas, Te haces deslizas, ahí un deslizamiento muy guay. ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo mismo! ¡Yo mismo!
¡Ole, ole, ole! Y aparte de las típicas tonterías de siempre, varón. Hostia, 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 hostia. Claro, acuérdate que por aquí vamos under level de cojones. No, no, aquí, aquí acuérdate que es que donde se nos bugueó. No me acuerdo yo de eso. ¿No te acuerdas que nos quedamos bugueados ahí dentro de un sitio? No. Ah, sí, es verdad. Cuidado. ¿Qué hay que hacer aquí, tío? Bailar. Bien, Dante, bien. ¿Por qué he muerto? Es que las cartas de baile en los juegos es una chetada, tío. Lo diré siempre. Ay, cabrones. Hijos de... ¡Ole, ole, ole! Te va a caer un meteorito en la cabeza, varo. Putuita. Vete para acá. Vale. Ha muerto. Putuita. Antes de lurkear. ¿Quién es un lurkear? Ita. A ver, un segundo. Que ponga esto... Vale, ahora lo veo bien. Es que el OBS va un poco regulero. Vale, ya está. Voy, bye, ahora. Una pequeña. Ah, vale, vale, vale. Bueno, NPita. Te lo perdono porque eres puto, si no. Si no fueras puto. Vale. Pero estos morteros, sudamos polla de ellos, ¿no? Así que aquí estaban, ¿eh? Así que... canicas, ¿eh? Necesito tocarlas. ¡Hola! Pero, ¿vale? No sé, yo me he encontrado esto aquí. Bueno, claro. ¡Ole, ole! Te avisaremos, mojita. Cuando sea el momento de las canicas. Te me relajas, ¿eh? Ah, bueno, pues nada. Pues que la aproveche el guiri de turno. ¿Cómo por aquí no es de Dante? En el Sijin Apparatus. No, no, hay que ir a la izquierda. Que gana el pía. Hombre, si se queda hasta entonces, sí. Uf, qué puta calor de esto. Te has comido un mortero, ¿verdad? Sí, es que está viendo aquí a la baliza. Perdón. Está. ¿Pero qué coño hay que hacer con la baliza? Destruirla. Pues si no afecta a nada, tío. Pero hay que hacer algo especial, ¿no? Tal vez si tiramos cosas de eléctricas, el escudo se pierde. No. ¿No eres? No. No. Esto tiene que tener algún botón, alguna mierda. Vamos hacia el objetivo, que está marcado para allá, tío. No está brick. Vamos por aquí y ya está. El LOL el otro día ganó tu hijo. ¿Cómo? Sí que en la del LOL el otro día ganó tu hijo. ¿Pero de qué? Que me caigo. ¡Ahí va! ¿Has caído? Me he marcado un canicos. Puta madre, varo, puta madre. Anda, ya voy yo al sitio. Estaba ya ahí encima, es lo peor, ¿eh? Ah, pues bueno, disfruta de las estas arpías. De las tierras de bordes. Y disfruta de cómo Varo se cae. Porque Varo, para lo que aporta. Por lo menos conmigo disfrutan. Pero esto de los morteros la otra vez no salió, ¿no? Es que estamos en una parte distinta, ¿eh? Ah, vale, espérate. Es que tampoco estaba Brick. Brick era el tío este, el rey Tajo. Claro. Y fue cuando se nos bugueó. Pues eso te he dicho. Ahora hemos spawnado al principio, tenemos que haber salido desde aquí. Vale, ahora ya está viniendo conmigo el break este. Bueno, más bien estoy yendo con él. Oye, Mai. Quiero darme el ojete, hijo. ¿Vale? Macho. Que es que mira con lo que me encontré aquí.
Claro, por no haberte bugueado el juego. ¡Amai! Vale. Venga, venga, rompe el escudo. Ah, pero ¿y tu hijo quién era? Ah, o sea, el... ¿Rack era tu hijo? Si que dijiste lo de hijo de la arpilla, no sabía si era un usuario random de tu canal o... ¡Anda la hostia! ¿Qué pasa? Hostia, que el que estaba en el directo era el hijo de la arpía. Ah, Rack. Sí. Vaya. Yo creía que era un seguidor tuyo o algo. Como dijiste lo de hijo de la arpía, digo, puede ser de coña, ¿no? Igual que yo digo hijo de gallumbos, yo qué sé. Ups, ¿dónde voy yo? Salto por ahí y las picho. Anda la hostia, tú. Acuérdate no comerte los cohetes. ¿Qué? Venga, ataca, bicho. ¿Qué vaso estás? Pues sí, se llevó unos cuantos gofres, ¿eh? Uy, va, va, va. ¿Con qué botón se tiraba la granada? Ah, sí, la F de granada. Vaya, cae ese mano. Hijo puta. ¿Has visto que soy platinito, claro? ¿El qué? ¿Que soy platinito? Es un viciado. Sí, vamos. Dos partidas, dos wins. Directamente a platino. Tengo ya un par de builds bastante decentes. Bien, Mar, bien. Un pro play. Un pro puto, eso sí. No me lo mates. Venga, ahí lo llevas. Desgraciado. Que estás siempre... ¡Ah! O pues ha pasado tardando, no me van a caer. Pues sí, tanto cuesta, mira, ¿qué te parece? Armai. Pues me tengo que recargar. Ahora toma por culo. Gracias, Varo. Puto Varo. Ay, la peluquita. Así el veneno, es lo que me da. La llevo mal puesta, pero bueno. Pues si te viste disparar como un cabrón. Desgraciado. Ha sido el veneno, dice. El veneno que disparó. Le he puesto Ignite, no te jode. Yo he visto tirándolo todo ahí. Gracias. Venga. Está amasado, ¿eh? No como tú. Soy una chica fina y... Pues vale. Pues nada. Poc. ¿Y ahora qué? ¿Dónde está el objetivo? Aquí, santuario. Ah, bueno, paro. ¿Los has encontrado ya? Vale. Sí, estamos viajando. No. ¿Lo has cancelado, puto? Que no, 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 que me ha pillado dentro del mapa. Nunca es nunca. Juego para ganar. Puto varo. Puto varo, ¿eh? Venga. Te daba ahí. ¿Qué me dabas? Juego para ganar. Una hostia. Uy, lo que me gusta. Acuérdate que hay canicas, después.
¡Vida! ¡Vida! ¡Un hermano es, cero! ¿Es una amenaza? No, es de puto. ¿Te hace que volver a hablar con esos tíos? Sí, José. Y me dice el personaje. Peso. Uh-huh. Venga, coño, abre. Ahora estarán todos aquí ya. ¡Dante! No sé qué quiero realmente. Los ataques cuerpo a cuerpo provocan daño por esteroides. ¿Daño por esteroides? Si eso es lo de Varo. ¿Qué es mío? Los esteroides. Ah, claro. Claro. ¡Puto! ¿Te imaginas que es esa? ¿Qué más me das? Vale. ¿Tú me estás cogiendo misiones de antes? ¿El qué? ¿A qué coño? Ves a la principal y ya está. Sudamos de Lilith. Es que estoy. Voy a vender un par de cosillas. Un segundito. Vale. Pues yo voy a la mía. Avísame el activo. Cuando tú me digas. O ya. No, no, ya no. Me ha dicho vale. Ay, mía. Yo que sabía que el vale era vale de que sí o vale de que el activo. ¿Es un vale? Es un vale descuento. Joder, vaya foto me ha sacado Arpía. Madre mía. Ahí la hostia. Varo puto. Cuando quieras. Ahora sí, ¿no? ¿Y si ahora no quiero yo qué? ¡Deja de pegarme! ¡Ay, mi cara! ¡Ay, mi cara! Ay, ¡qué hermoso! Desde luego que no. Pero casi. A ver. Debemos haber cogido un coche. Pero bueno. Cojo un coche y pasa por mí. Vale. Ojo. ¿Qué ingenuo? O sea que no, ¿no? Bueno, con que vaya al siguiente mapa, me vale, ¿sabes? Si es que sabes llegar sin hostiarte. Cosa que dudo lo bastante. ¡Dante! ¡Ah, hey! ¡Turbo, Varo! Ah, mierda, me había emocionado. Joder. No, yo también le estaba dando ya. Me había emocionado. El coche no juega. Pero es gocho, es doblón, es escaramuza, es abordaje, es pillaje. Hay que ponerle nombre al pobre. Está durmiendo. Están él encima de la rueda y Botín. Botín también me gusta. Y Motín está en la esquinita. Que no había salido en todo el día, Motín. ¿Le han quitado espacio de la casa? ¿Qué espacio? No le he quitado nada. ¿Dónde había uno y dos ahora? No, cada uno tiene su jaula. Vaya. Vaya. Me he dejado sin argumentos. Pero eso no contabas tú, puto. No. Esto es una misión, esto es usando polla, ¿no? Pero por algún lado habrá que entrar. Ah, que no. Vale. Has dicho que munición no quieres, ¿no? ¿Son enemigos esto? Porque me parece que entro. Pues igual, sí. Pero. No sé, estaban ahí, ¿no me atacaban? ¡A saco! ¡Machaca! Pobre Motín 7. Motín 7. Motín 7 está igual. Sí, lo siento que sí. Longatilla por arriba. Y ahí, arre, arre. Este francotirador que trae está. Entre
mejor que el mío y... Porque no me deja capearlo. Pues lo tendrás lleno. Ah, porque soy nivel 19, ¿no? Sí. Y sí, lo tengo lleno. ¡Uy, guau! Wow. Pa, pa, pam, pam. Iri, pi, pi, pi. Todo el día igual, eh. Puto. Que matase al reparador, macho, al healer. Bien. USX. A ver, ¿qué arma puedo tirar? Porque es que, claro. No he ido a vender. Me ha pasado por ansia. O reliquias, puedo tirar. No las puedo tirar, ya está, macho. Q, soltar, soltar. Esto simplemente es aprenderlo y ya está. Voy a por aquí al franco. Si es que aún está. Yo es lo que no lo he cogido, así que. Es que tenía más daño, tío. Pero me lo quieres seguir. Ah, coño, que verdad que era para el 20. Soy especialito. Joder, ¿eh? What? Pues nada, voy por allá. ¿Ya? Hombre. Segunda oportunidad. ¿Voy o estás vivo? Hombre, pero estoy yendo hacia la misión, o sea, ¿qué estás haciendo tú? ¿También? Sí, claro. ¿No, pero estoy aquí? Claro. Ahora no te jode. Tobaro. Ahí el doble de Jack. ¡GG! Ha sido nivel 20, bueno, puedo equiparme esta mierda. ¡Vamos, trampita! Vale, me han matado. No voy a poder pegarle a nadie, así que... ¿Dónde está Dante? Aquí. ¿Estás tú ya? Hola. Estoy muriendo más que nunca, ¿eh? Con parejo y parejo tú. ¿No? Y lo peor es que yo voy a morir en breves. Ya, y yo, te jode. ¿Dónde me han dado, tío? Si no hay nadie por aquí. El problema es que vamos muy under level y nos matan de nada. ¿No? Vamos solo en misiones directas, ¿sabes? Ya. Vale, segunda oportunidad. Voy, vale, voy. Voy, vale, voy. Justo llego y te cargas a uno. Venga, para ti. Que tiene muchísimo nivel ese tío, eh. Tiene nivel 23, tío, nos saca tres putos niveles. Y como no paran de respawnear bichos de más nivel que nosotros, pues estamos en la B, básicamente. ¿Pero quién me ha reventado así? Pues a lo mejor él. ¿No? Hazme un favor, pégale full a él. Bueno, sí, claro, está muerto. Sí. Voy a intentar revivirte, ponte aquí detrás no, del... Sí, no, sí, ya lo me revivo ahora. Vale, pues no disparo. Yo voy con francotirador y full jack. Buah. Pues no meten aquí. Y con el... Vale, vale. La 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 la. Fui...
Acaba por culo, hombre. Que encima estoy jodido porque no tengo munición de nada, tío. Ya, bueno, es que no voy a sobrar, pero... Es que yo creo que se regenera más vida la que le quitamos, tío. Si consiguiéramos que nos respawnearan bichos, pues... Vale, pero... Vente aquí, Dante. Espera, espera, no puedo. A ver si puedo cargarme aquello. ¡Ahí va! Se va la mirilla cuenca, tío. Vale. A ver si te puedes cargar eso, porque yo... Ya está. Porque yo... Yo, ahora. Es que solo tengo munición de esto y me quedan 12 balas. Tampoco tengo balas de apenas nada. Esto falla más que una escopeta feria. Ya no tengo balas. Pues revive. Oh. Buah, estamos en la mierda, tío. Demasiados niveles nos hemos saltado, me parece a mí. No tengo munición de nada, tío. Es lo suyo. No, pilla munición. Pero ¿por qué construir una metrópoli en medio de un yermo infestado de bandidos? No lo entiendo, señor. Voy a equiparme el francotirador este nuevo. Las cosas no se hacen porque sean fáciles, se hacen porque son lo correcto. Pero, señor, es que decir eso y nada es lo mismo. Opportunity es la punta de lanza. El futuro llega a Pandora. Y Opportunity es el brillante faro que lo atrae. Los bandidos levantarán la mirada de sus estofados de carne de bebé y verán nuestra reluciente ciudad a lo lejos. Un símbolo de seguridad. Está complicado, sí, Dante. Habría que ir a hacer secundarias. Sí, habría que hacer algo. No, ya me he equipado mejor escudo y tal. Pero tengo que subir un nivel. Es que voy un poco en la B. ¿Quieres hacer secundaria o algo de camino? Voy a comprar primero munición y demás, pero estoy sin nada. Vale. Bueno, me han salido enemigos. Joder, vamos a hacer un francotirador mejor. ¿Los matas? Sí, ¿eh? Estoy vivo. Ah, vale. Tu robot me trolea un montón, tío. Se pone en medio. ¿Qué culpa tiene mi robot? ¡Hola! ¡Qué casta me ha pegado en el aire, tú! Da la sensación como que los cartuchos de esta escopeta tardan en llegar. O sea, disparas y al rato hace el daño. Sí, es que, o sea, si no llegan a impactar, no hacen el daño. Me explico, hacen como explosiones. Gracias, trampa mortal. Vale, aquí tenemos una misión. Si quieres que hagamos esta de aquí. Aquí tenemos otra. Vale, si no es porque quiera, sino que si no, no vamos a conseguir avanzar. Tenemos la maquinita esta. Joder, cuidado por los lados. Al constructor, Dante. ¿Qué constructor? Hostia, un troncho. Al ojo, al ojo.
Aloha. Me ha puesto un tío en medio, me cago en la puta. ¡Oh, my! Vale, ya está. Machaca constructores. ¡Capú! Sí, desde luego. Ha sido un buen capú. ¿Te cargas alguno? ¿O de derribo? A lo mejor me cargo. Vale. Thank you por nada. ¡Joder! ¿What? ¿Cómo he muerto? Es que meten un montón, tío. Están tirando cohetes. Me ha quedado daño relámpago, tío. Tío, pues el constructor me lo he cargado. Aquí atrás, atrás, atrás. Bueno, va, igual, te curo. No me estás curando. Ah, ¿what? Bueno, pues nada. Gracias. Pues nada, Varo. Ah, la torreta esa es lo que nos ha matado. Y otro constructor. Joder, macho. Esto es una pesadilla. Esto calla. ¡Estoy vivo! Ríeme, 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 ríeme. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, a tu lado, a tu lado. Joder, Varo. Me muero, que me muero. Que no, hombre, no va a morir tú, hombre. Pues, si depende de ti. Tú no te mueres nunca. Quita mucho de vida, ¿no? Quita mucho de ganas de vivir. Porque vaya tela. Hombre, que ya todo esto, ¿qué misión hay que hacer aquí? No sé. Escucha la historia de Jack. Ah, dale la mano aquí. Todas las mierdecillas estas. Vale, hay que verse toda la puta historieta, tío. Dándole los botoncitos. Que sí, hombre. Venga, coño. Me va a quedar el siguiente, ¿no? Joder. La mierda. Sí, claro, fue Jack. Que te calles ya, pesado. Emilio. Me voy a tomar una cerveza mientras. No te puedes tomar. Que los estibadores levanten cosas. Estibadores. Pues comer todo lo que tú quieras, vamos. Juego para ganar. Ante. ¿Qué? ¡Ole, ole, ole, ole! ¿A quién hay que entregarle esto? Aquí. Pero sabes que experiencia da un tercero y nada, ¿no? Hombre, también no hemos hecho nada. Simplemente... ¿Y dónde está la recompensa? Ya la he recogido, 400 de experiencia. No, y un arma, ¿no? ¿No? ¿Qué coño un arma? Ah, ni mierda. Tú, pero a ver, que con esto hacemos nada. ¿Cuánto? Que sí, que ya podemos, sobras. ¿Y esto? No sé, pero le has metido un disparo al ojete y te has quedado a gusto. Me ha gustado. Vale, por aquí hay otra misión. Vamos a la misión. Espérate, que me voy a equipar un escudo mejor. Uy, va. Qué puto marrano, tío. Gracias.
puto varo. Te da una hostia. Un puto varo, ¿eh? ¡Ay, ay! ¡Deja de pegarme! ¡Otra oportunidad! Nos faltan niveles por todos los putos lados, bueno. Mira cómo ladras, Dante, mira cómo ladras. Compra munición, tío. Por si no la vas a full. Dame, estos combates a mí me rentan. Ah, pero la experiencia queda ni nada. Es que es una mierda, porque tampoco dan experiencia. Ya. No, ir a bichos no. Ahí va, ahí va, ahí va. Voy yendo hacia la misión, anda. Mientras tú haces, no sé, haces cosas. De puto. Aquí en teoría hay una misión. Bueno, es un panel de misiones. Pues coge, coge. Vale, hay que disparar a las estatuas. ¿Vamos los dos a la misma o nos dividimos? Lo que quieras, a ver. ¿Ya? Espera, espera. Busca incrementor. A ver. Para, para, pa, pam. Salta. No, yo te apoyo de aquí. ¡Ay! Oh, varo. No haces ni mierdas, eh. Mira, ese es como tú, varo. ¿Quién? Es varo, varo la excavadora. ¿No has visto? Joder, macho, y me cae encima la mierda esta. Tu calambre, ¿no? Ya lo he encontrado. Ole, ole, ¿y ahora qué? No, hombre, que va. Desde hace poquito estamos aquí haciendo el idiota. Y luego hay canicas que las han tirado ya la cartita. Así que te puedes ganar luego unos cofrillos de esos. Unos pogofres. No podemos... Hay que ir con él, ¿eh? Ya, y que no lo maten, que es lo más gracioso. Que eso es lo peor. Señorita Gallumbo Verde. No me he dado cuenta del detalle. Visto la carta. Vale. Antes. ¿A qué? Aquí hay munición, no sé si te valdrá algo de eso. Sí, hombre, sí. Yo la cojo toda. No, siempre hace lo mismo y luego. Hay alguna que no te hace falta, tío. Es que he gastado 5 municiones diferentes. Bueno, quizás son 4. Ay. Vale, te hemos matado un montón de bichos. Ahora será que ahora. Vaya por Dios. Ah, es verdad, acuérdate que puedes tirarle a las patas y se quedan cojos estos, varo. Mi ano, dice. ¿Qué? El tío le pega un tiro en la cabeza y dice, mi ano. Pues... Igual no tiene muy claro dónde tiene la anatomía. Ya. No sé si puede mi robot tanquearme disparos, a veces estás haciendo que sí. Que sí, que sí, que sí. Si te he dicho antes que pues troleaba. Ah, pero de trolear a ti me da igual.
Pero qué... No sé qué está disparando. ¿Qué hace tu bicho, tío? No sé, macho, estoy disparando ya a la nada. ¿A la estatua? No sé, bueno. Se ha quedado ahí bugueado, ya está. Él sabrá. Ingenieros, tenemos un ingeniero. Hostia, ¿cómo te estoy dudando? ¿Cómo lo llevas? Bien, ¿tú? No sé, ¿cómo habías muerto y eso? Madre mía, tío. ¿Qué daño tiene más bestia? La verdad es que entiendo que quisieras destrozar esa estatua en concreto. Es normal, eres un animal de bellota, inculto y... Ahí va. No da tiempo ni... Detrás, delante. No, estoy muerto ya. Joder. ¿No me has revivido? Sí, estaba muerto. Es una excusa. El problema es que no vamos a poder ni con las secundarias, tío. Mata a esa isla. No, si en ello estoy. Pero no veas lo que aguanta el desgraciado. Que yo va a salir otro, ¿sabes? A ver. Bueno, ya puedes ir encima de él, tío. El subidito. Ya estoy jodido de munición, tío. ¿Tienes armas repetidas? No. Allá a la derecha tuya hay munición. Allá arriba. Vamos a expandir el bicho. Es preciso este. Que venga aquí, tío. De un salto. Sin más que me ha tirado, ¿sabes? Sí, Bar es un bebé. Gugutata. Eso es. Dios, la electricidad, macho. Me estoy comiendo de lleno. Veo más puntos de lo que enemigos, macho. Ah, vale. Varo, ha morido. No. Pégale esto dentro. ¿A quién, a tío o a mí? Ya está. Venga, sal ahí. Maquinita a los cojones. Ahí estamos. Buena explosión, por cierto. Uf, Dante, esto. Ojo, eh. Hostia, un super cabronazo. Esto es un gracias por venir, eh. Vale, sin munición de francotirador. Espera, voy a curarte. Ahí va, ¿o no? Sí, te veo bien. Sí, ¿no? Para curarte bien. No, voy a reiniciar y voy. Dios, qué calor tengo, macho. Uf, las cartas de diva. Uf. Esto para el verano es morir, eh. Voy para allá. No es mal que spawneas al lado, ¿sabes? Claro, ahora francotirado no tengo. Dios, es que me ha matado de nada, tío.
Voy a bajártelo un poco, pero vamos, que me ha follado en nada. En cero polla. Ay, he llegado a morir antes de eso, ¿sabes? ¿Otro? Joder. Vámonos al objetivo antes. Vale, pero nos van a seguir. Da igual, pero es que está allí saliendo más bichos. Pues se van a stackear, seguro, de veras. Putos. Joder, macho. ¿Te ha matado? El rayo láser. Aquí viene el láser. Pero si lo raro es que no me mate nada, si no tengo. No, o sea, me mata cualquier cosa. Madre, madre, madre. No, no mates el pequeñín. Vale. Tiene un puto constructor. ¿Quién ha sido el del. De la carta esta? Guarretes. Nada, que no le quedan al constructor antes. No, si le dan bruto. Que no me quedan balas de nada, tío. De la puta escuela. ¿A qué llama guarro? Al guarrete que ha tirado el susto. Estoy haciendo otra carta de esas mejoradas, de las del susto. ¿No? Vale, a ver. Sí, sí quiero. Va a explotar seguro. Seguro, vamos. Vamos, estaba clarísimo. Esto es un puto troll siempre, hijo de puta. Ahí va. ¿Qué ha pachado? No sé, algo me está quitando muchísima vida. Hostia. El dron este, los cojones. Sí. Que va a agarrar de suelo. Ah, pues ya no. ¿Pero y ese cacharro? Vale, yo creo que ya podemos con Jacker el guapo, ahora. Pillamos munición, ¿sí? Y... Claro. ¿Te has subido algún nivel o algo? Estoy en el 20, ¿tú? También, sobra, ¿no? ¿Y no te cargarte al bicho este, anda? Voy. Pero, estos problemas, contigo. A por culo ya. Hombre. ¿Por qué te he ayudado yo, si no? Sí, eso va a ser. ¿Es para comprar munición ahí? No. Joder, macho, te lo cargas a melee y encima te pega una hostia. Cúrame, puto. Hola, Varo. Hola, Dante. Joder, macho. Tengo que petarle 200 veces a la E para que te cure. Ya, tío. Uf, te estás dando cuenta que tampoco estamos subiendo una mierda de nivel, ¿no? No, muy poco. Pues eso te digo, es que no sé hasta qué punto vale la pena. No sé, yo tengo que comprar munición. Estos putos robots, tío, se convierten en... En lo que sea, en vehículos. Y encima que te devuelven las balas, el hijo de puta. Sí, se han sacado de Star Wars. Y este sabe si es penalti o no. Te quieto, puto.
Pum. ¿Mi robot está haciendo algo o está tocándose la polla por ahí? Yo que sé. Ah, sí, sí. Vale. Vale, vale. Cuando quieras que... bueno, que dejemos esto y hacemos unas tácticas o algo antes de las canicas. Espera. El doble del guapo yo creo que lo podemos cargárnoslo, ¿eh? Con paciencia. Eso ya. Eso me sí. Voy para allá. Aquí hay un super cabronazo, ¿eh? ¿Quién, tú o yo? Tú. Buena puta. Voy a por ti, ¿te revives? Es que eso... No sé si quiero saber nada de esto. ¡Uy, boa! Varo, me he ido abajo. Abajo, he ido, sí, y aquí arriba. No digo que me he ido abajo. Espera, que he tirado el robot. Hostia, pero estoy con el super calorazo aquí. No, 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 no. ¿Ya paras o qué? ¡No! Lo has matado tú. No, yo no he matado a nadie. Ojalá hubiera matado yo a alguien. Me estoy teniendo que ir a tomar por... Joder. Espera, que este tiene un ganqueo por detrás y esto es la play of the game. Vale. Si podemos subimos un nivel y con un nivelito por lo menos. Bueno, ya no tengo munición de la Franco. ¡Dante! ¡Qué ha pachao! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Pues es que tienes una animada de bichos aquí, claro. Hostia, menudo viaje me han dado, tú. Vale, igual llego, llego. Me estoy quemando. Voy a intentarlo, ¿vale? No, llámalo, llámalo. Estoy muerto. Vale. Pues yo voy a morir ya. Es que, vale. es que estaba a 20. Joder. Hasta luego, Dante. Estos cabronazos, tío. Y lo peor de todo son los drones esos voladores, tío. Tío, lo que no entiendo es acabo de salir y estoy muerto ya, ¿eh? Ya, es que meten un montón. Meten un puto horror, tío. Super carronazos, estamos una hora para matarlo. Me quito entre cero y polla. Vamos, oh, vale, que tú puedes. Me ha lanzado fuera del mapa, el hijo de puta. ¿Sí? Sí. ¡Ole, ole! ¡Hola! Me ha metido un guantazo y me ha matado. Me ha hecho one shot. A ver, yo tengo un toque. No, que ya muere, que muere, que muere. Uf, está muerto. Pero es que siguen cayendo robots. Otro, ha caído otro super cabronazo, tío. ¿Otra vez? Sí, tío. Ha caído otro. Esto es una pesadilla, tío. Pero su puta madre, tío. Esto es imposible. Más bien improbable. Es que encima no tengo munición. Es que los drones madre encima meten un horror los drones, tío. Qué pesadilla, tío. Vale, me he cargado el dron. Uno de ellos. Pff, vamos a por el. Me quedan 300 balas del revólver. Que esto quita. El robot Thanos, pues. Pff, es un trasto, el hijo puta. Un constructor, Dante.
Yo paso de pegarle al punto crítico. Voy a quedarme aquí tranquilamente. Vale. Lo más que con este arma me quito una mierda. Ah, estamos en la B. Aquí hay una maquinita, Varo. Ya he cogido. ¿Cómo? Ah, vale, que estás en otra. Si subiéramos un nivel, vamos a entregar la misión. ¿A quién? A entregar la misión. Ah, vale. Yo creo que sí que podemos, Varo. Somos unos putazos. Si no podemos ni con los bichos estos. Que sí, hombre, sí. Yo creo que sí, Varo. Yo tus creencias. Pero aquí no puedo ir, ¿verdad? O sea, ¿esto es abierto? Sí, los cojones. He oído un ruido, pero no sé esta puerta. Este es un mensaje de Jack el Guapo para los obreros de Opportunity. Caballeros. ¡Van solo! ¿Qué has metido de mujer? ¿Es de diva, hombre? ¿Es de diva? Pues que me metieron una carta para esto. Si lo pagan, pues. O algo. Hay que entregar la Claptor, tío. Hay que irse de aquí para entregarla. ¿Qué hacemos? Y no tenemos otra más para entregar por ahí, ¿eh? ¿De dónde? No sé. Vamos a santuario, ya está. Si hay que entregarlo en santuario, vamos a. Los secretarios, enciende las cerillas. ¿Cómo te gusta que te metan cosas? Hombre, pues. Gustarme no, pero. Maldito Han Solo. Ay. Más cancelo el viaje. ¿A dónde estás yendo? Lo he puesto yo. Ah, vale, está yendo a otra. Es que en santuario había que entregar también cosas. ¿En santuario estoy yendo? Ah, vale. Pues puto. ¿No? Pues puto, hombre. Creo, no sé. Mira, Gonzola. Hombre, esto de pintar santuario no tiene. Pues no sé. Pues va a ser que no. Pero vamos, voy yendo al objetivo, ¿eh? Uy. Que esto está aquí al lado. Ah, vale, este es el del tío que quemamos, ¿te acuerdas? El de la cerilla humana esa. Sí, pues eso. Que no lo hemos entregado. Gracias, Antorcha. Pronto nos uniremos a Cerilla. Es la hora de la incineración. Pero es que no dan experiencia, tío. Vale. Incendia. Voy yo para adelante, yo qué sé. Hay que pegarle fuego y ya está. A lo mejor con un arma de fuego. Voy a probar a ver si tengo. Yo tengo una. Espera. No está, sí. Vamos a hacer esta misión, a ver. Yo voy full para adelante, eh. Que mate a mi robot y ya está. Sudo polla. ¿Dónde está? Ah, está ahí. No voy a ni a molestar, ¿eh? Es que no dan experiencia, Varo. No, sí, yo te estoy siguiendo. Ni dan experiencia a ellos, ni creo que den por la misión, pero bueno. Ahora vamos a santuario y cogemos la siguiente y ya está. Tú haces una mierda. ¿En serio no me vas a dejar saltar por aquí? Vale. Eres la reina del pop. Te me relajas. Os relajáis, putos. Qué cambio de niveles, Allí estaríamos muertos 200 veces. ¿Qué coño? ¿En teoría es por aquí? Y creo que es por aquí delante. Vamos a eso.
Lleva 19 kills el robot mío. Eso son 19 de experiencia. Creo que no es por donde estoy yendo yo. ¿Qué es lo que estás haciendo tú, Varo? ¿El qué? Que se va por donde estás tú. Ah, pues ya me tiré. Ya no puedo subir por aquí. ¿Te has tirado? Vale, pues voy yo. Creo que hay que ir por aquí. A dar la vuelta, ¿no? Otra vez. No, yo estoy a mitad camino. Creo que puedo llegar. Claro, sí, pues está por aquí, ¿vale? Como yo. Ah, vale, estás aquí, vale. Ay, qué puto, ¿eh? Vale, pero espérate. ¿Pero no se puede ir por arriba? Imagino que no, ¿puede? ¿Verdad? No creo. Ja, no creo. Esto tiene sentido. A dar la puta vuelta, tío. ¿Por dónde hay que ir entonces? Pues está por aquí antes. Mira, puta mierda, ¿no ves tú, Varo? Tú busca por ello y vuelvo allá. Ole, ole, ole. Somos muy mal al pie que se quede descargado, eso no puede ser. Esto no está bien. Por aquí no es verdad. ¿Qué ha hecho esto? ¿Qué camino es este? Si tiene camino. Sí, por allá arriba, a volver. Bueno, ahora, esto es la misión. No sé, estoy yendo por aquí, no sé por aquí, ¿eh? Pues por aquí ya digo yo que no es. Qué rollo de misiones secundarias, tío. Para que no den experiencia, es que... Tobaro. No seas pesado, hijo. Matas a un bicho y te da una experiencia, ¿sabes? Pero aquí vuelves a base, así que por aquí tampoco es. Ay. Yo creo que podemos ya con el Jack, ¿eh? Sí, ser regalo. O serpiente. O por aquí no es tampoco, tío. Uno de nuestros exploradores ha vuelto esta mañana de su patrulla, como de costumbre. Solo que esta vez... Puto Varo. ...envuelto en llamas. Su piel estaba ennegrecida y carbonizada. Sus cuerdas vocales se habían fundido. Cuando rodeamos su cuerpo humeando... Imagino ya por donde estoy yendo yo. Que no teníamos nada explorado. Vale. Uf, tengo una calor, macho. Ya. ¿Y si usamos el viaje rápido o algo así, tío? A ver si conseguimos hacer algo. Nah, creo que ya estoy. Me avisa cuando esté sitio para santuario. A lo mejor te deja hablar con el. Con el de la cerilla primero. Ole, ole, me he cargado brasa. Un bonito botín. Un logro que se llama bonito botín. Como mi hámster. ¿Pero estás viendo? ¿Estás viniendo para donde estoy yo? No me claro. Es que hace un camino así. No, es que creo que tampoco es por aquí. No sé, Varo. Hay que dar la vuelta a esto y... Se pues mira, vamos a la de Santuario y ya haremos esto. Sí, anda, por favor. Es por ahí arriba y por ahí no podemos ir, tenemos que dar toda la puta vuelta, a ver tú sabes por dónde. Ay, de mierda misión. Hay que ir a Santuario, has dicho. Sí, en la otra misión. Estás en menú, tío. Salte de ahí. Me cancelas el... ¡Judy!
Baro, 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 la excavadora. De baro, la excavadora. A ver. Vale. Vamos a activarla para que sea esta. Aquí hay 200.000 misiones. Vale, estoy al lado. ¿Puedo entrar por aquí? No. Bueno, si vas tú, no voy yo. Voy a activar la misión de sirena. Otras. ¿No? Cuando la acabes. Cuando lo entregues, acepto. Uh-huh. Ya estoy hablando con el bicho. Si puedes pararte un momento. Es que son dificultad trivial. Hay que buscar alguna que dé más experiencia. Si no. Uf, vaya misiones, tío, más coñazo. Por favor. Yo estoy a punto de subir al 21. Yo iría ya al sitio. ¿O quieres hacer alguna primero? A mí tampoco me queda mucho, pues. Vamos al sitio, tío. Mientras que matamos a algún bicho de camino y tal, vamos a hacer la principal y ya está. O intentarlo al menos. Si no, pues otra vez será. Es que si no, vaya rollo, tío. Es un rollazo. Estás en menú. Uy, perdón. Y más cambia la misión, creo. Sí, por eso te he dicho, perdón. Ahora, coge las misiones de este pavo, tío. O con que las coja yo, vale. ¿Qué? Es lo mismo. Que las cojas tú, que las coja yo. A ver, opportunity. Opportunity. Intentamos esto y si no, lo jugamos ya para el otro. Vamos a comprar munición y demás. No, yo, independientemente de que lo matemos o no, yo diría de dejarlo ya. Y me quito esta mierda, tío, tengo un calor ya. Estoy agobiado ya. Esto en verano es infumable. A ver, espérate, a ver si nos compensa. Deja un segundo mirar las armas, tío. Francotirador de lejos y bajarle el escudito y meterle hostias. Pero me da asomar más e intentar hacer el jibiris. Mira, aquí hay un enemigo ya. Me suenas. No, si estoy en la mierda. Necesito quitarme esto. Como el comer, vamos. Al detrás tuyo. Ah, pero me queda bien este tío. ¿Qué coño? Soy la caña. Estoy prácticamente el 21. No le veo la vida a ese tío, ahora. Ya no le queda nada. Es que no se lo veía. La tiene muy corta. Yo estoy hasta looteado, así que ni siquiera tenemos aquí. Voy a volver a comprar munición aquí, tío, yo creo. Yo voy bien. Voy sobrado. La belleza cuesta. A ver, vamos a ramplar esto, venga. Vamos, está todo ramplado. ¿Está yendo por aquí o por allá? Vale, voy contigo. Mejor ir juntos. Que no revueltos. Vale, lo veo. Muy bien hecho. Le he fallado tres tiros. Yo.
Madre mía. ¿Por qué no muere? ¿Quién, tú o yo? Este bicho. Hombre, ahora le quitamos vida, tío. Antes no le quitamos nada. He perdido de vista el doble jack. Está en la mesa. A ver, está en el segundo piso. Yo tengo de vez en cuando que focusear a otro, porque si no se me acaba el robot. Puta madre. Nivel 21. Hay que ir a por Jack, tío, porque si no se va a recuperar. Ya. Pero no lo encuentro. ¿Dónde está? ¿Arriba? Está aquí detrás. Ya está, ya está. ¿Ya? Sí. Tiré dos granadas, igual se las comió de lleno, ¿sabes? Pues ok, ¿no? No, para el objetivo, ¿eh? Ajá. ¿Y qué más? Los llamamos putos. Como que ha llegado tarde esa escopeta. Sí. ¡Que me explota! Dios, me están follando vivo. Vale. Vale, otra vez para atrás. Nos aclaramos, claro, a ver si entendéis algo de lo que han soltado, tío. Nope. Ya. Un 3 es una mierda. ¿Y el Jack no suelta nada, tío? No. Esta partida es vuestra. Esperemos que sí. Usa la cabina. Pues ya la usé antes. Sí, coño. Bueno, la puta que lo parió. Ve tú hasta aquí, voy yo a una. Sí, sí, vamos cada uno a una, que si no. Si no, estamos una hora. Ahora, como nos maten de camino. Cosa que veo bastante factible. Pero encima creo que tienes que darle al botón y quedarte cerca. No. Yo me he ido. Ah, vale. Que encima creo que aparecen enemigos. Sí. Pero creo que ya podemos con ellos. Le he metido un escopetazo a uno y lo he matado. ¿Sabéis a cuánto han tenido que renunciar vuestros padres para vivir en Opportunity? A nada, literalmente. Vuestras familias cobran por vivir aquí. No hay ningún problema. Recordad, hay que querer a los padres. Vaya diferencia, tío, de daño. ¡Ding! Sube de nivel, Varo. Es un putazo, ¿eh? Sí. Vale, ya está bien el último.
Otro de España, tío. Pesaditos. Con la peluca no. Esta, ¿no? Pesaditos. ¡Ah! ¿Qué te ha pachado? Que me he encontrado con un bicho. ¿Dónde está eso? ¿What? ¿Dónde está eso? Ah, puta madre. Las envío, ¿eh? ¿Qué? Ya está esta. ¿Hacia abajo? Joder. Sí, ya está esta. Pues esto ya no se puede usar. Eso lo suelta de todo. Esas escopetas, tíos, macho, metes lag. ¿De verdad creías que podías esconderte de mí, Angel? ¿De verdad lo creías? Despídete de tu colega. Vamos. Hasta luego. ¿Qué seguidos son, tío? Que es santuario. Vamos a devolverle el favor. Vuelve aquí y robaremos la llave de la cámara. Beh. Podemos dejar ya, ¿no? ¿O qué? Pues sí. Vale, pues llamamos al sitio y entregamos esto y ya está. Sí. Y voy a abrir los cofres. Vale. ¿Quieres tácticas o qué? Sí, me parece bien. Vale, pues lo que haré será cerrar el directo, porque así, para subirlo a YouTube. No hay nada que discutir. No vais a ir sin mí y punto. Es la hora. Lilith, Mordecai, vosotros protegéis la ciudad. Brick nos prestará apoyo aéreo desde Thousand Cats y yo escalaré el acantilado hasta el Control Core Angel. ¿Preguntas? Sí, ¿por qué no voy yo? Tengo que hacer pagar a Hyperion lo de Bloodwing. Y lo harás, pero... ¿Esa no era la vez de Harry Potter? No, era la vez de Mordecai. Pero... Puede ser, no sé. Yo no sé por nada de Harry Potter. La oportunidad de robar la llave de la cámara e impedir que Jack despierte al guerrero. Solo tienes que atravesar un campo de fuerza que te atomizará. Claro. Un búnker que tiene potencia. ¿Solo eso? Buah. Sí. Una puerta que no puedes abrir. Nada. Esa es su forma de decir, fijo que vamos a palmar. Pues no lo veo tan mal, ¿no? Lo necesitamos para desconectar el campo de fuerza. Harry Potter. Que le duela, chicos. Esto será divertido. Cuánta puta misión. Bueno, en fin, lo dejamos ya. Voy a cerrar el directo y meteré otra vez la intro de 3 minutos mientras me quito toda esta mierda, me refresco un poco y vamos al Teamfight Tactics, ¿vale? Un poquito y luego las canicas. Así que hasta luego. Goodbye.